Un ejercicio no va a tener una única forma de desarrollarse. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Y va a depender de la estrategia que ustedes quieran usar, también va a depender de cuál se les hace más práctico, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar un poco despacio porque todavía están ingresando, ya estamos en la hora, pero recordando. Entonces, un producto notable vendría a ser una expresión abreviada cuyo resultado es conocido. Este ya lo habíamos trabajado, por ejemplo, lo habíamos mencionado la primera semana, el binomio al cuadrado. Aquí tenemos su desarrollo para recordar. Este es el binomio suma, a más b al cuadrado. Tomamos cuadrado del primero, doble del primero por el segundo y el segundo al cuadrado, ¿no? Más adelante vamos a ver un tema que se llama binomio de Newton. Y ahí vamos a ver cuando se eleva al cubo, la cuarta, ya de manera general, ¿no? Entonces, aquí hay una regla más o menos que podemos ir recordando. A ver, por ejemplo, el primer término que tenemos, se va a elevar a ese exponente. El último término a ese exponente. Aquí está. ¿Qué pasa? El exponente de la, que es 1 aquí, va a disminuir de 1 en 1. Entonces acá es a cuadrado, acá sería a. Acá sería a la 0, ¿no? Por eso es que ya no está. Y el b aumenta su exponente, como aquí es 1, aumenta de 1 en 1. Aquí empieza en 0, luego 1 y luego 2. Algo más. Ese numerito 2 que estamos viendo por aquí tiene que ver con este exponente. Entonces, el segundo y el penúltimo término tienen este coeficiente. Ahora, en el caso de más, todos son con más. Y en el caso de menos, el término que es el doble producto es el que va con signo menos. Bien, entonces hay muchas formas de trabajar esto, incluso haciendo una propiedad distributiva, ¿no? Haciendo una propiedad distributiva también podemos operar esto. Bien, entonces el binomio al cuadrado es algo que ya conocemos, pero vamos a ver cómo es que se aplica. Hay que tener mucho cuidado en la aplicación porque el a y el b no es que sea la variable, ¿no? El a y b y el b es la expresión que toma esta posición. A está antes del signo más, b está después del signo más. Aquí en este caso a está antes del signo menos y b está después del signo menos. Entonces hay que interpretarlo de esa manera. Bien, por ejemplo, si queremos elevar 2x más 5y al cuadrado, a sería 2x y b sería 5y. Entonces tendríamos en el desarrollo cuadrado de 2x. La regla dice doble producto del primero, que es 2x, por el segundo, que es 5y, y más cuadrado del segundo. Ahí está. Recuerden que en las propiedades de potenciación, al desarrollar esto, sería cuadrado, se distribuye, ¿no? Sería 2 al cuadrado 4 por x al cuadrado, tendríamos 4x cuadrado. Aquí es una propiedad de asociación, propiedad asociativa, ¿no? 2 por 2 por 5, multiplicamos los números primero. 2 por 2, 4 por 5, 20. Y las variables, como son x y y diferentes, las copiamos tal y cual porque no hay con quién más operar esas variables, ¿no? Finalmente tenemos el cuadrado de 5y, que sería cuadrado de 5 y cuadrado de y. Cuadrado de 5, 25, cuadrado de y sería y al cuadrado. Así que el resultado final sería 4y cuadrado más 20xy más 25y cuadrado. Bien, entonces así es como lo aplicamos. Recuerden que aquí el a y el b están representados por a 2x y b 5y. Entonces, esto hay que tenerlo presente cuando aplicamos las formulitas, ¿ya? Porque un signo más o un signo menos por ahí puede alterar la expresión. En nuestro caso, el binomio tiene los dos casos, con más y con menos. Pero vamos a ver que hay otras reglas que todas funcionan con más. Entonces hay que adaptarlo, ¿no? Bien, vamos a ver aquí que justamente este binomio al cuadrado genera las identidades de Legendre, que son dos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, aquí sumamos miembro a miembro, a más b todo al cuadrado, lo sumo con a menos b todo al cuadrado, lo que voy a obtener es dos veces el cuadrado de a más b cuadrado, ¿no? Cuadrado de a más el cuadrado de b. Esa es la primera identidad de Legendre. Cuando aquí es más, aquí me sale el doble.
Ahora, esto es fácil de verificar, porque si aquí sumamos miembro a miembro, aquí la suma sería 2 a cuadrado. Ahí está, 2 a cuadrado. 2ab menos 2ab se van. Y b cuadrado más b cuadrado serían 2b cuadrado. Así que Legendre se puede justamente verificar a partir de ahí. Entonces, como les comentaba, ¿no? Los productos notables que vamos a ver aquí no son únicos porque cada vez que vayamos operando vamos a encontrar algunas expresiones que de repente para nosotros van a ser comunes. Entonces, esas ya no tengo que operarlas porque ya yo sé cuál es el desarrollo. Bien, y si restamos, lo que nos va a quedar es 4 veces AB, ¿no? 4 veces AB. Entonces, cuando aquí es menos, pero ojo, ojo, mucho cuidado, ¿eh? Para aplicar la identidad, aquí primero tiene que estar con más y acá luego tiene que estar con menos, ¿no? Si no lo tenemos de este modo, podemos factorizar primero el signo menos y luego aplicarle la identidad. Bien, entonces acá tenemos punto número 2, las identidades de Legendre. Bien, para resolver un problema, como les había mencionado, hay muchas técnicas para hacerlo, ¿no? Entonces, incluso en los productos notables, pueden aplicar de repente binomio al cuadrado, pueden aplicar Legendre, pueden aplicar alguna otra regla que les sea conocida. ¿Ya? No, no es de uso exclusivo para una sola regla. Bien, vamos a ver qué nos sirve en este problemita. Dice, la media aritmética de dos números es 10 y el producto de dichos números es 36. Recordemos que la media aritmética de los números sería la suma entre 2. Entonces, yo puedo decir si los números son A y B, su media aritmética sería A más B sobre 2, según el problema vale 10. Por otro lado, dice el producto de dichos números es 36. Entonces, A por B sería 36. Me pide que calcule la diferencia positiva de dichos números. Bien, la diferencia positiva solamente aparece en el binomio al cuadrado diferencia, ¿no? Entonces, vamos a retroceder un momento para que ustedes vean qué alternativas tenemos. A ver. Me piden A menos B. Lo puedo calcular por aquí. También lo puedo calcular de aquí, miren. Entonces, de estas dos primeras identidades, tengo tres posibilidades para aplicarlo. Puedo aplicarle aquí, puedo aplicarle aquí o puedo aplicarle aquí. Todo depende de los datos que tenga. Ahora, si ustedes recuerdan, yo conozco la suma. Entonces, si yo conozco la suma, me conviene aplicar acá, ¿no? Porque acá no figura la suma. Entonces, aplico esta. Cualquiera de las dos. Ya, pero ¿qué otro dato tengo? Me dan como dato el producto. Y aquí no tengo producto, entonces ya queda más claro. Me conviene aplicar esta de aquí. Ya, esta de aquí. Entonces vamos a aplicar la segunda identidad de Legendre. Bien, ya teníamos que A más B sobre 2 era 10, A por B era 36. Entonces voy a aplicarle yo la identidad de Legendre donde aparezca la diferencia. Entonces la segunda identidad era, ¿no? A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado es 4 veces AB. Si reemplazamos aquí, AB sería 20, ¿no? 20 al cuadrado me quedaría por aquí. Y A por B vale 36, lo reemplazaría por aquí, 36 por 4. Que vamos a operarlo al final, pero si quieren ya la respuesta sería 144, ¿verdad? Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es despejar, pues, ¿no? Si yo quiero calcular A menos B al cuadrado, puedo hacer esto. Este lo paso a sumar y este lo paso a restar. Y si lo ordenamos, tendríamos A menos B al cuadrado igual A más B cuadrado. Este recuerden que pasa a restar menos 4AB. Como esto vale 20, habíamos indicado, sería 20 cuadrado menos 4 por 36, que era 144, ¿no? Aquí tendríamos entonces 400 menos 144, y eso es A menos B al cuadrado. 400 menos 144 me da 256. Bien, entonces tendría que A menos B al cuadrado es 256. Eso quiere decir que A menos B podría ser la raíz cuadrada positiva de 256 o su raíz cuadrada negativa. Como me piden la diferencia positiva, entonces voy a considerar la raíz cuadrada positiva, es decir,
16. Bien, entonces ya justamente tengo que a menos b vale 16, así que la diferencia positiva de dichos números sería 16. Entonces, lo que quiero que ustedes noten es lo siguiente. Cuando nosotros hemos visto los datos del problema, encontramos que era posible saber cuánto valía a más b y cuánto valía a por b. Entonces, lo que hicimos luego fue buscar las identidades que teníamos disponibles en las que aparecieran esos dos datos. Puede ser que aparezcan los dos, puede ser que aparezca uno. Uno lo podemos obtener de repente de otra identidad. Entonces, la cuestión de resolver este tipo de problemas justamente radica ahí, ¿no? Mientras más productos conozcamos, más vamos a relacionar con lo que vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué datos tenemos y qué datos forman parte del producto notable? ¿Okay? Bien, entonces vamos a ver otro ejemplito. Este es simplificar, ¿no? Vamos a simplificar toda esta expresión. Bien, lo que podemos observar aquí es que esta expresión que está por aquí, x raíz de y estas son las mismas, ¿no? Por aquí tengo 2 raíz de y, y por aquí tengo 2 raíz de y también, ¿no? Raíz cuadrada de y. Ahora, lo que estoy viendo es que esos dos valores, x raíz de y y 2 raíz de y, por acá se está restando y por acá se está sumando. Entonces, lo que puedo hacer es ordenarlos de repente, ¿no? Para ver qué identidad se adecua más a ellos, ¿no? Si ustedes no identifican una identidad, a veces es conveniente un cambio de variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver aquí, yo puedo colocar, decir que este de aquí es, a ver, ¿cuál me conviene? Sí, puedo decir que este de aquí es A, este es B, este es A y este es B, ¿no? Ahora, abajo también tengo algo similar, ¿no? Tengo x menos 2 al cuadrado más x más 2 al cuadrado. También son dos valores que están trabajando juntos, x y 2 que se están restando y x y 2 que se están sumando. Entonces, esto ya me da la idea de la primera identidad de Legendre, ¿no? Vamos a ordenarlos nada más. En el caso de la suma, el orden simplemente es una formalidad. En el caso de la resta, sí es necesario porque cambia el resultado. Entonces, simplemente lo hemos ordenado porque recordemos que en la suma, el orden de los sumandos no altera la suma. Cambiamos el orden, aquí también. Listo. Ahora sí ya podemos decir que si esto es A y B, tengo la suma de A con B, tengo la diferencia de A con B y cada uno al cuadrado y lo estoy sumando. Entonces, según la identidad de Legendre, eso sería dos veces el cuadrado del primero. A ver, aquí es cuadrado de X, cuadrado de raíz de Y. Me queda X cuadrado por Y. Cuadrado del segundo, que sería 2 al cuadrado, 4. Y raíz de y al cuadrado, que es y. Ahí está. Entonces, esto es de acuerdo a la primera identidad de Legendre, ¿no? Dos veces elevado el primer término al cuadrado, ahí está. El segundo término al cuadrado, ahí está. Ahora, en el denominador, la misma ley. La regla dice que si estoy sumando, acá voy a colocar dos veces el cuadrado del primero, ahí está. Y le voy a sumar el cuadrado del segundo, que sería en este caso 4. Ahora, si observamos un poquito esa expresión, el y es un factor común. Este 2 y este 2 se pueden simplificar. Entonces, si tapamos un ratito el y, me va a quedar x cuadrado más 4 y abajo también x cuadrado más 4. Por lo tanto, dividiendo, eso será y nada más, ¿no? Bien, y ya reducimos la expresión o simplificamos la expresión como pedía el problema, ¿no? Bien, repito, aquí lo que hicimos fue factorizar el y, ahí está. Al factorizar y me queda x cuadrado más 4, se elimina x cuadrado más 4, se elimina 2 también. Solamente me queda y. Bien, entonces ahí hemos visto dos aplicaciones de las identidades de Legendre. Ahora, también ustedes pueden proceder con binomio al cuadrado. El resultado debe salir el mismo, pero el detalle es que van a demorar un poquito más en los cálculos porque hay que calcular cuatro productos, ¿no? En cambio, si le aplicamos la identidad de Legendre, es mucho más práctico, más rápido. Bien, la diferencia de cuadrados, que también ya lo hemos usado, ¿no? Tenemos que a más b por a menos b me da a cuadrado menos b cuadrado, ¿no? Recordando ese producto que ya lo hemos usado varias veces, ¿no? Bien, tenemos también el binomio al cubo, ¿no? Del binomio al cubo.
Lo hemos mencionado también en su forma desarrollada. Tiene una forma semidesarrollada que es muy útil en algunos problemas. ¿Ya? En la forma semidesarrollada me sirve cuando quiero reemplazar algún valor, pero vamos a ver qué valores son los conocidos. A ver. Bien, la forma desarrollada ya la habíamos visto, es hasta acá, ¿no? El cubo de primero. Les había comentado con el cuadrado, ¿no? Este 3 es el segundo coeficiente y el penúltimo. Último penúltimo, ¿no? Si fuese 4, acá sería 4 y el penúltimo también sería 4, ¿no? Bien, cubo del primero, luego el exponente de A va disminuyendo de 1 en 1, entonces sería A cuadrado. En el siguiente sería A y en el siguiente ya no hay, ¿no? El B va aumentando de 1 en 1 también. Acá es 0, acá es 1, acá es 2, acá es 3. Es una forma práctica de recordar el desarrollo, ¿no? Bien, si se agrupan algunos términos, es que se obtiene la forma semidesarrollada. A ver, si yo agrupo este A cubo con este B cubo y lo coloco al inicio, puedo factorizar aquí 3A y B. Al hacerlo, me queda de esta forma. Entonces voy a observar lo siguiente. A más B al cubo será A cubo más B cubo más 3 veces AB por A más B. Entonces, esta suma de cubos está ligada a la suma de dos valores de A y B, de las bases, al producto y la suma. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros conocemos suma de dos valores, producto, queremos saber la suma de cubos, bueno, ya sabemos que esta es la fórmula que debemos aplicar, ¿no? Porque es mucho más práctica. De la diferencia, lo que varía es que si se dan cuenta es lo mismo que el caso anterior, pero los signos se intercalan. Empieza con más, luego es menos, luego más, luego menos. Ahora, también tiene una forma semidesarrollada, ¿no? Si agrupamos este A cubo con el menos B cubo, vemos aquí, y si aquí factorizamos el signo menos, el 3, el A y el B, me va a quedar 3 veces el producto por la diferencia. Entonces voy a observar que esta diferencia de cubos está asociado a una diferencia, producto, diferencia. Si yo cuento con esos datos, entonces puedo calcular lo que me pide el problema, ¿no? Bien, vamos a usar esto entonces para resolver ese problemita. Me dicen que A y B verifican las ecuaciones A menos B igual a 2 y A cuadrado B menos AB cuadrado igual a 70. Entonces, miren, yo conozco A menos B. Y de aquí, si factorizamos AB, me quedaría AB por A menos B. Ya conozco AB por A menos B. O sea que ya puedo pensar que está asociado a esta expresión, ¿no? Bien. Nos piden calcular el valor de A cubo menos B cubo menos A más B menos 6. Bien, efectivamente está relacionado el A cubo menos B cubo, el AB, el A menos B y acá el A menos B. Es cuestión de reemplazar. Bien, entonces vamos a aplicarle, teniendo en cuenta lo que les comentaba, factorizando el AB, aquí me va a quedar AB por A menos B, y vamos a ver en la identidad cómo quedaría. A ver, en la identidad yo sé que A cubo menos B cubo menos 3 veces AB por A menos B es A menos B al cubo. Entonces, si yo comienzo a reemplazar los valores, puedo despejar este valor, ¿no? A ver, vamos reemplazando. Todo esto yo sé que vale 70. Ahí está. Y yo sé que A menos B es 2. 2 al cubo sería 8. Bien, entonces aquí yo tendría 3 por 70, que es 210, que está restando. Si yo quiero saber la diferencia de cubos, esta parte, bastaría con pasar a sumar y serían 218. ¿Qué tengo aquí? Acá simplemente es reemplazar porque menos A más B es el opuesto de A más B. De A menos B. Entonces, a este 218 habría que quitarle el A menos B, que vale 2, y a eso, según la regla, el K también se le resta 6, ¿no? ¿Sí? Entonces, 218 menos 2 menos 6 nos da 210. ¿Correcto? Entonces, tenemos aquí una pequeña aplicación de cómo se utiliza estas identidades para el binomio al cubo
en su forma desarrollada y semidesarrollada. En este caso, semidesarrollada, ¿no? Bien, ya que tenemos aquí el desarrollo de la suma al cubo y la diferencia al cubo, nos podemos preguntar, ¿habrá algo parecido a Legendre? Es decir, ¿encontraremos una identidad que se parezca a Legendre? O sea, si sumamos aquí, ¿encontraremos aquí una expresión fácil de recordar? ¿Una identidad? Bien, efectivamente podemos hacer eso y de esa manera ustedes pueden ir generando más productos notables, ¿no? A ver, por ejemplo, si sumamos estos dos, vamos a la forma desarrollada. Me conviene la forma desarrollada. Vamos a sumarlos, ¿ah? Ahora sería 2 a cubo. Como este es positivo o negativo, se van. Aquí sería 6 veces a b cuadrado. Este es positivo o negativo, se van. Entonces me queda 2 a cubo más 6 veces a b cuadrado. Aquí está. Lo curioso es que si yo coloco menos en lugar de más, es casi lo mismo. Lo único que ustedes van a observar es que si se dan cuenta, aquí era a cubo, acá es b cubo. Aquí el que estaba elevado a la 1 era el a, aquí es el b. Aquí el que estaba elevado al cuadrado era el b y ahora es el a. Entonces tenemos aquí qué pasa con la suma y con la diferencia. Se parecen bastante en realidad las expresiones, pero como pueden observar, a estar desarrollando todo esto, esto es mucho más práctico. Entonces, esa es la idea de los productos notables, que ustedes puedan resolver expresiones ya conocidas en menos tiempo, ¿no? Simplemente reemplazando. Bien, esa es una identidad que se desprende de ahí, ¿no? Bien, vamos a ver más identidades. A ver, acá tenemos la suma y diferencia de cubos, que también ya lo habíamos mencionado en su momento. La suma de cubos, aquí si acá es más, acá le colocamos más, las bases, ¿no? Se suman las bases. Y vamos a multiplicar por el cuadrado de la primera base. La primera base, cuadrado. Si aquí es más, le colocamos menos por aquí. Multiplicamos los dos numeritos que están acá, a por b. Y finalmente siempre se suma el cuadrado de la segunda base. Si aquí fuese menos, acá es menos y acá es más. Ya, y eso se puede generalizar también, ¿no? Bien, vamos a ver un ejemplito con este dato, ¿no? Me dicen que a cuadrado menos a más 1 vale 0. Entonces nos piden calcular el valor de t, que es al cubo menos 1 al cuadrado. Lo que vamos a hacer es pues, desarrollar este a cubo menos 1, ¿no? A cubo menos 1. Ah, listo. Ya. Ah, todo parte de ese dato. Okay. Todavía no vamos a desarrollar este. Primero vamos por acá. A ver. ¿Qué sucede? Mi dato es con menos. Si lo ubico por acá, el menos proviene de un más acá y más acá. Por eso es que trabajo con la suma de cubos. Bien, entonces empiezo con a cubo más b, más 1, que sería a más 1 por el cuadrado del primero, menos el producto de esos dos y más el cuadrado de este valor. Ahora, eso es por la diferencia de cubos. Ahora, yo sé que esto vale 0. Entonces, como este vale 0, yo llego que al cubo más 1 es igual a 0 también, ¿no? Porque 0 por algo es 0. Ahí está. Por lo tanto, cubo sería menos 1. Y simplemente reemplazamos, ¿no? Como cubo vale menos 1, aquí sería menos 1. Menos 1. Menos 1. Son menos 2. Y al cuadrado sería 4. Entonces el valor de t es 4. Bueno, en realidad nosotros partimos ya por una premisa de un análisis. Porque si hubiéramos trabajado con este valor, necesitaríamos aquí un más y no lo hubiéramos tenido. Entonces, lo primero que se hace es trabajar con una expresión asociada a este valor, ¿no? A este valor. Bien, entonces es una forma de aplicar la suma de diferencia de cubos. Cuando queremos hacer factorización, es muy conveniente aplicar esto, ¿no? Cuando queremos simplificar, nos conviene trabajar con la suma o diferencia de cubos. Bien, vamos a ver otro producto más.
A ver, aquí tenemos la multiplicación de binomios con un término común. Ya hemos efectuado algunos productos así la semana pasada, cuando resolvimos en los polinomios, si no recuerdo, uno de los últimos problemas, nos pedían pues hallar el valor de A, ¿no? Y para hacer eso teníamos más o menos un producto similar. Teníamos A más 4 por A menos 1, si no me equivoco. ¿Te parece esto, no? A más 4 por A menos 1, ¿no? Entonces, esta multiplicación de binomios con un término en común justamente tiene esa característica. Hay un término que se repite y dos que no. Ahora, ojo que aquí estamos colocándole más, pero eso no limita a que podría ser menos 1, menos 2, menos 3, uno negativo, el otro positivo, los dos negativos, no hay problema, ¿ya? Debemos considerar con todo y su signo. Entonces, si yo tengo ese producto, la regla dice, ¿no? El que se repite, que es el x, va a quedar al cuadrado. Luego voy a sumar los términos que no se repiten y los voy a multiplicar por el que se repite. Ahí está. Finalmente, multiplico los que no se repiten. Eso es cuando son dos factores, ¿no? Y si fueran tres, bueno, el que se repite es x, va al cubo. Luego sumo los que no se repiten. Ahora lo multiplico por x al cuadrado, ¿no? Luego calculo los productos binarios A por B, A por C, B por C y los sumo y los multiplico por x. Finalmente multiplico los tres que no se repiten. Ahí está. Y podríamos generalizar, ¿no? Por ejemplo, si fuesen 4, tendríamos x a la cuarta más A más B más C más D por x al cubo más AB más BC más todas las combinaciones de 2 en 2. Para el x, ¿no? Al cuadrado. Y para el x, de 3 en 3, y para la constante final, el producto de los 4, ¿no? Bien, en tu caso especial, se puede ampliar, ¿no? Se puede ampliar. Bien, en el caso del cuadrado de un trinomio, también el signo que está aquí es más. Entonces, si ustedes recuerdan cuando vimos binomio al cuadrado, a ver, perdón, radicales dobles. Hemos utilizado implícitamente esta regla. Acá la pueden verificar, ¿no? Si tuviera acá un signo menos, entonces simplemente acá lo adapto, ¿no? Más menos, menos c al elevar al cuadrado, sigue siendo c cuadrado, menos c al multiplicarse por a me va a dar menos a por c, y al multiplicarse por b me va a dar menos b por c. Entonces simplemente adaptamos los signos de acuerdo a cómo lo tengamos por aquí. Bien, a ver, de manera general, si tenemos un trinomio al cuadrado, elevamos al cuadrado el primero, el segundo, el tercero, lo sumamos y luego le vamos a agregar el doble de los productos binarios. A por B más A por C más B por C. ¿Ya? Eso es lo que dice el cuadrado del trinomio. Bien. Para terminar, vamos a mencionar algunas de las reglas del cubo del trinomio. Como ustedes habrán visto hasta el momento, para poder aplicar una regla, pues yo necesito conocer la mayor cantidad, ¿no? Pero tienen algunas formas especiales. Por ejemplo, aquí en el cubo del trinomio, este empieza con A cubo, B cubo, C cubo, pero luego viene tres veces A más B por B más C por A más C. Entonces, aquí lo particular es esto, ¿no? Que si yo tuviera este dato, me convendría usar pues esta identidad. En cambio, también se puede calcular así. Entonces, si yo contara con este dato que es el mismo que acá, ¿no? Cuento con la suma, cuento con los productos binarios, el producto de los tres, entonces me conviene aplicar esta regla, ¿no? Bien, entonces, lo que estamos viendo con este caso es que un producto en realidad puede tener varios tipos de desarrollo y el desarrollo que usemos, al igual que el método, al igual que el trinomio cuando vimos el método de expresión abreviada, ¿no? Podemos usar esto, podemos usar esta, son dos formas de escribirlo. Va a depender de cómo lo queramos aplicar en nuestro problema. Pues igual aquí.
No tanto de cómo lo queremos aplicar, sino de qué datos contamos, ¿no? ¿Qué datos tenemos para aplicarlo? Entonces ahí tendremos que ver cuál de los dos es el que nos sirve más, ¿no? Bien, vamos a ver algunas identidades condicionales. En realidad hay varias identidades condicionales, pero la más usada, la más conocida es esta, ¿no? Tenemos tres números o tres valores que sumados me dan cero. Entonces vamos a ver que se generan algunas identidades condicionales, por ejemplo. Si elevamos al cuadrado cada uno de ellos y lo sumamos, me va a dar menos dos veces AB más BC más AC. El doble de la suma de los productos binarios, ¿no? Esto se puede verificar fácilmente, ¿no? A ver, aplicamos aquí trinomio al cuadrado. Cuadrado del primero, del segundo, del tercero, más doble del primero por el segundo, primero por el tercero, segundo por el tercero. Si le damos al cuadrado aquí, sería 0, ¿no? Entonces, ese más dos veces lo pasaríamos como menos, ¿no? Y de ahí se genera esa identidad condicional. Ahora, y si fuese al cubo, la regla ya se aplica justamente a una de las identidades que vimos al cubo. Entonces me va a salir que a cubo más b cubo más c cubo es tres veces abc. Son las dos identidades que se utilizan con más frecuencia de las identidades condicionales. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, cómo aplicarlo. Ojo, aquí no siempre va a ser a, b y c. Ahí la idea es que sean tres expresiones cuya suma sea cero, ¿no? Bien, entonces aquí el dato es que a cuadrado más b cubo es igual a menos b. Si yo paso este menos b a sumar, me quedaría 0. Entonces tendría a cuadrado más c cubo más b igual a 0. Ya tengo una suma de tres valores iguales a 0. Y nos piden calcular este valor, ¿no? Este valor. Bien. Recuerden, yo sé que a cuadrado más c cubo más b es igual a 0. A partir de la primera condición, ¿no? Entonces, a ver, si yo tengo que esa suma es 0, la segunda identidad dice que si cada uno de estos lo elevo al cubo, me debe dar tres veces el producto de los mismos. Ojo, los valores son a cuadrado, c cuadrado y b. Entonces, si yo elevo este al cubo, sería a la sexta. Si elevo este aquí al cubo, sería b a la novena, c a la novena, ¿no? C a la novena. Si esto lo paso a sumar, sería b al cubo. ¿Sí? Entonces, si yo elevo al cubo, eso sería tres veces a cuadrado, c cuadrado por b. Listo. Entonces, miren, la forma que le dimos a cuadrado más c cuadrado más b igual a 0. Ya, la segunda identidad que dice, cubo de este, ahí está. Cubo de este, ahí está. Cubo de este, ahí está. Según la regla, eso va a ser tres veces este por este por este. Ahí está. Entonces tendríamos que a la sexta más c a la novena más b al cubo es igual a tres veces a cuadrado bc cubo, ¿no? O si queremos a cuadrado c cubo b, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Pero esta de acá viene a ser este valor. Entonces podemos reemplazarlo. Ahí está. Es este valor. Abajo lo dejamos igual. Ahora, por aquí, a cuadrado más c cubo, a cuadrado más c cubo vale menos b, así que simplemente lo reemplazamos. Y si operamos, aquí sería menos b cubo por b, sería menos b cuarta. Con este b cuarta que está en el denominador, se simplifican, ¿no? C cubo y c cubo también se van, y a cuadrado se van. Entonces me quedaría menos 3 luego de simplificar, ¿no? Correcto, entonces esa es una forma en que aplicamos la identidad condicional. Buscamos cuál es la condición que vamos a trabajar, que es que la suma de tres valores sean cero, y luego con esos tres valores identificados, ya empezamos a aplicar alguna de las identidades. Bien, vamos a mencionar una más que se llama la identidad de Lagrange. Esta identidad de Lagrange, ¿tá? Tenemos, miren, cuarta cuadrado 1. Cuarta cuadrado 1. Bien, cuando se descompone esto, pues es algo bien curioso, ¿no? Vamos a tener un trinomio a cuadrado A1, a cuadrado A1. El término central es el que cambia de signo, ¿no? Acá es con más y acá es con menos. Entonces, esa es la identidad de Lagrange.
perdón, argán, estoy confundiendo. Argán, este es argán. Se puede generalizar. Si aquí fuese 4n, 2n, aquí sería 2n, 2n, AKN y AKN. ¿Ya? Bien, entonces tenemos ahí una identidad adicional para trabajar los problemitas. Bien, a ver chicos, ¿hasta ahí alguna preguntita, consulta? Esa es la parte de la teoría. Como les repito, hay más propiedades que vamos a aplicar conforme vayamos resolviendo los ejercicios. ¿Todo claro? Muy bien. Yo les sugiero que tengan a la mano justamente la lista para que puedan identificar automáticamente a ver qué me conviene aplicar. Esa es la clave en este tema. Recordar qué puedo aplicar, a qué se parece. E ir buscando ahí. En realidad es con la práctica que nos vamos a dar cuenta con cuál sale más rápido, ¿no? Bien, vamos a ver entonces ahora la práctica, los ejercicios de clase. Bien, veamos los ejercicios entonces. A ver, aquí necesito que me sigan con una hojita, un papel a la mano porque vamos a hacer cálculos, ¿ya? A ver. Bien, tenemos el siguiente problemita. Dice, en un terreno rectangular de dimensiones 2m más n más 3 y 2m más n menos 3 metros. Se observó una porción de terreno y se sembró lechugas, de tal forma que esta porción también es rectangular y de dimensiones 2m menos n más 3 y 2m menos n menos 3 metros. Determina la expresión que representa numéricamente el área de la región restante. Bien, tenemos un terreno grande, podemos ver uno más grande y uno más pequeño donde se han sembrado, dice, ¿no? Lechugas en este caso. Entonces, yo quiero saber ¿cuál fue la región restante o cuál fue la región que no se sembró? Tendría que calcular primero pues el área del terreno más grande, ¿no? Y quitarle el área del terreno más pequeño, ¿no? Aquí están las alternativas. Vamos a ver entonces la solución. Si yo quiero calcular el área del terreno más grande, debo identificar algo. 2m más n se está repitiendo, ¿no? Y 3 también, solamente que en uno está con más y en el otro está con menos. Entonces, para calcular el área restante, yo voy a restar el área del terreno mayor, que sería la multiplicación de estos dos, ¿no? Y le voy a quitar el área del terreno más pequeño, que ha sido sembrado, el producto de estos dos. Ahí está. Ahora, en el primer caso, si lo veo solito, solito, yo puedo decir, ah, ya mira, acá tengo 2m más n que se repite y acá le cambio, sería una diferencia de cuadrados, ¿no? Pero si vamos viendo un poquito más, a ver, miren, aquí yo tengo 2m más 3, 2m más 3 también, ¿no? Ahora tengo 2m menos 3 y tengo 2m menos 3. Ok. Acá tengo más n, y acá tengo menos n y menos n. Entonces tengo que ir viendo a ver qué es lo que me conviene, ¿no? Porque puedo decir, ¿no? 2m más 3 más n. 2m más 3 menos n. ¿No? ¿Se dan cuenta? Bien, va a depender de cómo lo queramos trabajar para ir agrupando. Bien, entonces nosotros vamos a considerar de esta manera, así como está, libre. Pero tienen otra opción ustedes para trabajar, ¿ya? A ver, denle, ven otra identidad a ver qué se puede hacer. Bien, aquí de manera directa
12 más n se repetía. Aquí 3 con más con menos, lo que habíamos identificado en primer momento sería cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, ¿no? Cuadrado del segundo. Ahí está, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, que sería 9. A ver, por aquí también una diferencia de cuadrados me podría salvar, ¿no? Tengo 12m menos n, 12m menos n, más 3 menos 3, ¿no? Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, ¿no? ¿Está? Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, que sería 9. Bien, a ver, este menos 9 y este menos y menos más 9 se van a eliminar. Y al final me va a quedar 12m más n al cuadrado menos 12m menos n al cuadrado. Bien, y eso es para aplicarle una identidad de Legendre, ¿no? Identidad de Legendre. Bien, sería la segunda identidad de Legendre, ¿no? La segunda identidad de Legendre sería entonces que esto me va a dar dos veces, menos, ¿no? Cuatro veces el producto de estos dos valores. Entonces sería cuatro veces 2m por n, ¿no? Repito, eso es porque aquí es menos, ¿no? Cuatro veces el primero por el segundo, decía la regla. Ahí está. Es decir, sería 8m, 8mn. Ese es el área de la región restante. La respuesta sería la alternativa A. Esa es la respuesta. Bien, ustedes pueden hacer algún cambio de variable, pueden operar incluso de otra manera y el resultado al final siempre debe ser el mismo. Como les repito, la idea de aplicar productos notables es que se haga en el menor tiempo posible. ¿Ya? Pero existe más de una forma de hacerlo. Bien, chicos, hasta ahí todo claro para continuar el segundo problema. Okay, seguimos entonces. Ahí está, problema número 2. Bien, aquí ya nos dan valores para x, ¿no? Dice que x es raíz de 17 más raíz cuadrada de 2 y y es raíz de 17 menos raíz cuadrada de 2. Entonces nos piden que hallemos el valor de toda esa expresión. Bien, de repente podemos reducir primero, ¿no? Sabiendo que x es este valor y y este valor, podemos sumar, podemos multiplicar. Vamos a ver. Sumamos y multiplicamos. ¿De dónde sale la suma? Acá, ¿no? Raíz de 17, raíz de 17, 2 raíz de 17. Más raíz de 2 menos raíz de 2, se fue raíz de 2. Si multiplicamos, aquí tendríamos una diferencia de cuadrados. Cuadrado del primero, a ver, nos vamos con el menos, ¿no? Cuadrado del primero es 17, cuadrado del segundo 5, 2. Y 17 menos 2 me da 15, ¿no? Ahí está. Tengo la suma, tengo el producto. Ahora, ¿por qué sumar y por qué multiplicar? Bueno, si ustedes observan por aquí x cuadrado y cuadrado, forma parte de un producto notable donde aparece el producto. Entonces me comienza a ver el producto. También forma parte de una expresión donde yo tengo una suma de x y y. Por eso me conviene calcular la suma, ¿no? Igual aquí, ¿no? X cuadrado es una diferencia de cuadrados. Pero en esa diferencia de cuadrados va a haber x más y también, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es operar un poquito. Aquí vamos a operar. Mínimo con múltiplo sería x por y. O si ustedes quieren, multiplicamos en aspa, ¿no? Multiplicamos denominadores, ahí está. Multiplicamos en aspa, aquí sería x al cubo, y aquí multiplicamos en aspa es y cubo, ¿no? Ahora, este signo menos lo obtenemos al factorizar en el numerador. Extraemos el signo menos, este menos desapareció, me queda primero x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, ahí está. Y al factorizar el signo menos, aquí también sería menos, ¿no? Menos. Entonces, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Porque los que ya se dieron cuenta, esto sería una identidad de Legendre. Pero para poder aplicar la identidad de Legendre, yo necesito que primero esté el que está con suma
y luego el que está con la diferencia, ¿no? Entonces, por esa razón, me conviene factorizar este menos delante. Ahora, este x al cubo más y cubo también se puede expresar en función de estos dos valores, ¿no? Si recordamos la forma semidesarrollada, x al cubo más y cubo se puede expresar en función de estos valores. Bien, entonces vamos a ir desarrollando por aquí y vamos explicando. A ver. En la forma semidesarrollada decía que x más y al cubo era x al cubo más y cubo más 3 veces xy por x más y. Como solamente queremos este valor, simplemente ese 3 veces xy más y lo hemos pasado a restar al otro lado. Ahí está. Nueva identidad si desean usarla, ¿no? Esto es x al cubo más y al cubo. Ahora, aquí sí es leyenda, pues, ¿no? Como tengo diferencia, acá la misma base se repite, 1 con más, 1 con menos y cuadrado de cada uno. Según Legendre, eso sería, como es menos, 4 veces el primero por el segundo. Ahí está. Bien. A ver, x más y lo conozco, lo puedo reemplazar. X por y también lo conozco, lo puedo reemplazar. Y x más y también lo conozco y lo puedo reemplazar. Entonces, si reemplazamos, aquí nos quedaría de esta manera, sabiendo que el producto vale 2. Ahora, aquí podemos simplificar o también podemos reemplazar, ¿no? Ahí está. Aquí nos hemos saltado un pasito. A ver, explicamos entonces mejor. ¿Cómo que es que queda solamente 2? Ya, recuerden, mire, acá x cuadrado y cuadrado, y acá al multiplicarse estos dos, también va a quedar x cuadrado y cuadrado. O sea, esos dos se van a eliminar con estos dos. Y como aquí me quedaría 4 entre 8, eso es un medio, ¿no? Ahí está. Y arriba simplemente es el reemplazo, ¿no? 2 raíz de 7 al cubo menos 3 por 15 y por 2 raíz de 7. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos a operar. Y todo eso nos queda menos 23 raíz de 17. Aquí podemos factorizar, por ejemplo, ¿no? Un 2 raíz de 17. Sería 4 por raíz de 17 al cuadrado. O sea, serían 68. 68 menos, a ver, 68 menos 45. Justamente me da 23. Y el menos, recuerden que ya lo teníamos delante, ¿no? Ahora, 2 raíz de 17 se simplifica y solamente me queda el raíz de 17. Bien, hay varias formas de trabajar esto para simplificar y reducir, ¿no? Simplemente apliquen el que más conveniente les parezca, ¿no? Bien, la respuesta eso sería menos 23 raíz de 17. Bueno, entonces en este problemita hay que rescatar que hemos agregado una identidad más, que x al cubo más y cubo se puede escribir como x más y al cubo menos 3 veces xy por x más y. Y bueno, y todo lo demás simplemente ha sido reemplazar, ¿no? Simplificar y reemplazar por aquí. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Listo. Correcto. Entonces vamos con el problemita número 3. A ver, dice que el señor Juan acude al odontólogo de un centro de salud. El odontólogo observa que el señor Juan tiene una dentadura completa como corresponde a un adulto.
Y acá nos da una aclaración, ¿no? Un adulto tiene normalmente 32 dientes. Si está completo, 32 dientes es lo normal, ¿no? Y que solo un diente tiene caries. O sea que tiene 31 dientes sanos, ¿no es cierto? Pero por otro lado nos dice el problema que G, que es toda esta expresión, donde D es un entero positivo, dice que representa el número de dientes sanos. O sea que G es 31, ¿no? Y el odontólogo cobra por la curación de un diente 2D menos 10 soles. Pregunta, ¿cuánto pagará Juan por la curación del diente? Bueno, es claro que tenemos que hallar el valor de D para poder saber cuánto es lo que paga. Y D lo vamos a hallar a partir de aquí sabiendo que G vale 31, ¿no? A ver, comencemos. Hay que tratar de reducir ese G. Entonces, ya se habrán dado cuenta nuevamente, Legendre, ¿no? Legendre, a ver, pero ¿dónde? ¿Cómo? A ver, por aquí yo tengo D cuadrado menos 1, acá también tengo D cuadrado menos 1, acá tengo menos D y acá tengo más D. Por ahí sería una diferencia de cuadrados, ¿no? Y por aquí tengo D cuadrado más 3, D cuadrado menos 3. Ahí está Legendre. Ahí está Legendre, ¿no? Entonces vamos a aplicarlo. En el primer caso, como les decía, teníamos D cuadrado menos 1, menos 3D. Y de cuadrado menos 1 más 3D. Ahí está, agrupado. Y por aquí sí, de frente de Legendre, ¿no? Como es una diferencia, será 4 veces el primero por el segundo. Ahí está. Abajo queda igual, no le hemos hecho nada. Ahora vamos a reducir. Bien, a la primera parte, si le aplicamos una diferencia de cuadrados, tendríamos de cuadrado menos 1 al cuadrado menos 9 de cuadrado. Y por acá tenemos 12 de cuadrado. Entonces tendríamos así. Y 12 menos 9 serían 3 de cuadrado, ¿no? 3 de cuadrado. Seguimos operando un poquito más. A ver, esto de aquí es un binomio al cuadrado. Sería d a la cuarta menos 2 veces d cuadrado más 1, ¿no? Pero aquí ya tendría 3. Menos 1, menos 2 sería, a ver si pues, 1, ¿no? Menos 2 sería 1. ¿Está? D cuarta más D cuadrado más 1 es lo que me queda. Repito, aquí sería D cuarta menos 2 D cuadrado. Pero aquí tenía 3. Menos 2 sería 1. Y 1 cuadrado. Bien, aquí le aplicamos la identidad de Argand, ¿no? A ver. D a la cuarta más D cuadrado más 1 es D cuadrado más D más 1 por D cuadrado menos D más 1. Así que se simplifica y me queda D cuadrado más D más 1. Aquí, ¿no? En lugar de este sería D cuadrado más D más 1. Más este D nos quedaría D cuadrado más 2D más 1. Pero recordemos que eso es D más 1 al cuadrado. Así que raíz cuadrada sería D más 1 nada más, ¿no? Bien, entonces tenemos que G al final se reduce y sale D más 1. Ahora, según el problema, este es el número de dientes sanos. Pero normalmente los adultos tienen 32 dientes y según el problema, él tiene solamente una caries, entonces debe tener 31 dientes sanos. Por lo tanto, le vale 30. Ahora, ¿cuánto paga por la curación? 2D menos 10, dice, ¿no? Entonces sería 2 por 30 menos 10. 60 menos 10 es 50. La respuesta sería entonces la alternativa D. Alternativa de entonces. Bien, chicos, ¿está ahí alguna pregunta? Hemos introducido una identidad más, la identidad de Argand, ¿no? Una de las entidades adicionales. Por aquí, ¿no? D cuarta más D cuadrado más 1 es D cuadrado más D más 1 por D cuadrado menos D más 1. Por eso este se simplifica. Queda D cuadrado más D más 1. Nada más. ¿Sí? ¿Todo claro? Correcto, seguimos trabajando entonces. A ver, veamos el problema número 4.
Dice, el área de un cuadrado cuyo lado mide x más 1 centímetros es 2 centímetros cuadrados. Entonces, el área de un rectángulo cuyas dimensiones miden x más 3 por x más 9 por 7 menos x y x menos 1 por x menos 2 por x más 3 sobre 31 será. Bueno, a ver, recordemos que si queremos hallar el área del cuadrado sería elevar esto al cuadrado y eso según el problema vale 2. Si queremos hallar el área de un rectángulo con estas dimensiones, tendríamos que multiplicar, ¿no? Entonces, comenzamos por aquí. Ahora, hay dos opciones. Vamos a tratar de mantener las variables para que ustedes vean qué se hace en este caso particular. Pero también tienen la opción de ustedes hallar el valor de x, ¿no? Por ejemplo, si yo desarrollo por aquí, x cuadrado más 2x más 1 sería igual a 2, ¿no? Entonces, si el 1 lo paso a restar, tendría x cuadrado más 2x igual a 1. Pero también puedo hacer esto, ¿no? Y este 2 puede pasar como raíz cuadrada. Y como x más 1 es una dimensión, tendría que ser x más 1 igual a raíz de 2. Entonces tendría que x es raíz de 2 menos 1. Y eso reemplazarlo. Yo les sugiero que hagan eso también para que verifiquen con números, ¿no? Aquí x sería raíz de 2 menos 1, reemplácenlo. Y van a encontrar también identidades de productos notables. Bien, nosotros vamos a trabajar con esto porque hay ciertos problemas, ciertos problemitas, en los que a veces agrupando factores se obtiene una expresión común que se repite en varios términos, ¿no? Expresión común, ¿no? Factor común sobre todo, ¿no? Esto se puede reemplazar. Entonces lo que vamos a hacer es buscar justamente eso. Primero vamos a calcular el área multiplicando los dos. Y ahí vamos a ver convenientemente qué agrupar. Recuerden que el dato es que x cuadrado más 2x es 1. Entonces hay que tratar de buscar agrupar términos cuyo producto me dé justamente x cuadrado más 2x. Por ejemplo, si yo multiplico x más 3 por x menos 1, según la regla del producto de un binomio con término común, sería x cuadrado más 2x menos 3. Si yo multiplico x más 4 por x menos 2, me va a dar x cuadrado más 2x menos 8. Si yo multiplico x más 7 por 7 menos x, me va a dar menos x cuadrado más 2x más 63. Pero también por ahí está, ¿no? Ahí está la expresión. Bueno, menos 2x en realidad saldría, ¿no? Menos x cuadrado menos 2x más 63. Entonces, como es x cuadrado más 2x lo tenemos, ¿no? Como le decía, vamos agrupando este con este, y este con este, y este con este. Pero bueno, aquí también tenemos esta opción de que como este es negativo, le factorizamos el menos, para que sea más claro, ¿no? Entonces aquí multiplicamos, sería x cuadrado. 9 menos 7 serían 2, 2x y menos 63. ¿Se dan cuenta? A ver, anotamos entonces aquí sería x cuadrado más 2x menos 3, aquí sería x cuadrado más 2x menos 8, recuerden la propiedad, x cuadrado, que es el que se repite, sumamos los que no se repiten respetando su signo, sería 2, 2x, y multiplicamos los que no se repiten. Ahí está. Ahora, como esto vale 1, 1 y 1, reemplazamos 1 menos 3 sería menos 2, 1 menos 8 sería menos 7, 1 menos 63 sería menos 62. Ahí está. Menos por menos por menos por menos sería más. 62 entre 31 me da 2, y 2 por 7 y por 2 me da 28. Por lo tanto, el área del rectángulo será de 28 centímetros cuadrados. Respuesta alternativa C. Pero como les repito, también prueben, traten, teniendo en cuenta que x es raíz de 2 menos 1, verifiquen con ese valor, reemplazando al x. Ahí lo que les va a salir es diferencia de cuadrados, ¿no? Diferencia de cuadrados. Entonces yo les sugiero que lo apliquen, ¿no? Para reducir. A ver, sigamos. Bien, aquí tenemos como dato que A más B es igual a 2 menos C.
y A, B y C son reales menos el 0. Y nos piden ahí el valor de S. A ver, aquí tenemos una condición. Entonces es probable que esa condición se tenga que usar. Recuerden que teníamos una identidad condicional, ¿no? Ahora, vamos a ver. Vamos a trabajar con esta condición. Pero si se dan cuenta, por acá hay algo más o menos parecido, ¿no? A más C sobre 2 menos B. A ver, ¿quién será A más C? Paso a sumar y el B lo paso a restar. Ahí está, paso el C a sumar, el B lo paso a restar. Pero estos son iguales. Este y este son iguales, por lo tanto su división va a ser 1. Entonces este es 1. Ya tengo hasta el momento este valor. Ahora, yo tengo que A más B más C sería 2, ¿no? A más B más C sería 2. Este paso a sumar serían 2. O también puedo pasar todo a restar un solo lado para que sea 0. Vamos a ver qué nos conviene, ¿no? Entonces, por aquí tengo que A más B más C es 2. Ahora, voy a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí me piden justamente esa suma de cuadrados. También me piden suma de cubos, ¿no? Entonces, voy pensando en qué identidad tengo suma de cuadrados y suma de cubos. La primera que se me ocurre la suma de cuadrados es en el binomio, el trinomio al cuadrado, ¿no? Trinomio al cuadrado. A ver. Cuadrado del primero, ahí está. Cuadrado del segundo, ahí está. Cuadrado del tercero, ahí está. Dos veces el producto del primero por el segundo, ahí está. Segundo por tercero, ahí está. Y primero por tercero, ahí está. Eso es elevando de este lado al cuadrado. Por el otro lado, al cuadrado sería 4. Bien, no se olviden esta identidad porque la vamos a usar. Esta relación la vamos a usar. Ahora, A cubo, B cubo, C cubo. A ver, identidad. Poner A cubo. Ya, esta es nueva. De las anteriores no habíamos colocado esta identidad. Se conoce como identidad de Legendre, ¿no? Gauss. Este es Gauss. Ya, estoy confundiendo yo los nombres. Legendre era la del binomio suma, ¿no? Diferencia. Este es Gauss. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos una suma de cubos, vemos el producto, triple producto, pero aquí vemos una suma de cuadrados, y aquí, en realidad es la suma de productos binarios, pero está con signo cambiado, ¿eh? Entonces hay que ver cómo podemos utilizar esta identidad. Ahora, ¿por qué se me ocurre esa identidad? Bueno, porque si ustedes se dan cuenta, aparece la suma de cubos que está por aquí. También aparece la suma de cuadrados, ¿no? La suma de cuadrados. Cuando vimos la suma de cuadrados, también implicaba que estaba por ahí la suma de los productos binarios. Acá también hay, ¿no? Entonces, por ahí lo podemos ir relacionando. Tres veces ABC, bueno, acá también hay seis ABC. Entonces, por ahí hay que ir viendo cómo relacionar los valores, ¿no? Bien, yo sé que A más B más C vale 2, así que esto lo puedo reemplazar por 2. Vamos reemplazando por partes. Entonces, este A más B más C lo reemplazo aquí por 2. Distribuyo, ¿no? 2 por toda esta expresión, ahí está, menos, ¿no? Menos, porque todos están con menos, menos dos veces la suma de ellos. Ahí está. Ahora, yo quiero esta resta. Pero yo también sé lo siguiente, a ver, yo sé que este A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado también lo puedo hallar por este medio. Bueno, esto de acá, ¿no? Lo paso a restar. Sería 4 menos 2 veces A por B más B por C más A por C. Repito, en esta identidad, esto lo paso a restar, que sería la suma de cuadrados. Entonces, aquí yo podría reemplazarlo por 4 menos 2 veces AB más BC más AC. Ahí está, ¿no? Ahí está. Al revés, ¿no es cierto? Al revés.
Primero este pasa a sumar, aclaro, este pasa a sumar y este pasa a restar. Ahí está, ahora sí. Y así como yo puedo pasar a restar para el a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, acá, ¿no? Al revés, ¿no? Quiero todo este valor. Bueno, hay dos formas de resolver aquí el problema, ¿no? Despejar esto o despejar esto. Despejamos 4 menos todo esto. Ahí está. Claro, y me conviene porque aquí era, efectivamente, era 3 veces, ¿no? 3 veces a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Correcto. Me conviene entonces despejar en función de a cuadrado, b cuadrado y c cuadrado. Bien, ahora agrupamos. Este de aquí es 4 menos a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Y acá tengo menos 2 veces a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Si agrupo este con este, me darán 3 veces. 3 veces, ¿no? Y este 4 lo paso a restar al otro lado. Aquí tendría 3 veces primero y ahora el 4 lo paso a restar al otro lado. Ahí está. Bien, esto era lo que quería, este era el denominador. Aquí tenemos el denominador ya, es esto. Entonces bastaría con reemplazarlo por 3 veces ABC menos 4. Ahora, yo quería calcular ese que era 8 menos 6 veces ABC y acá me está quedando 3 veces ABC menos 4 y ya sabemos que esto vale 1, ¿no? Ahora, si aquí yo factorizo el menos 2 me va a quedar 3 veces ABC menos 4. Simplificamos. Me queda por aquí menos 2 y más 1 por aquí sería menos 1. La respuesta sería entonces la alternativa. Bien, vamos a hacer una paradita para volver a repasar esto porque tiene varios cálculos, ¿no? A ver. Comenzamos por aquí. Dato principal dice que a más b vale 2 menos c. Ahí está. Lo primero que hicimos por esta expresión fue darle forma. ¿Quién es a más c? Entonces, para calcular de aquí a más c, pasamos este c a restar. Estaba restando a sumar, ¿no? Ahí está. Y este b que está sumando aquí pasa a restar para este lado. Ahí está. Encontramos entonces que a c es igual a 2 menos b. Como son iguales, la división vale 1. Ya tengo esta parte. Ahora, yo sé que a más b más c es 2. Quiere decir que si elevo al cuadrado, y elevo al cuadrado porque aquí lo veo, ¿no? Si elevo al cuadrado cada uno, se va a quedar elevado al cuadrado y luego va a tener dos veces el producto de ab, ac y bc. Ahí está. Elevo al cuadrado por aquí y me da 4. Lo que nosotros podíamos haber usado, y cualquiera de los dos valía, pasar esto a restar. O pasar esto a restar. Todo depende de lo que me pide el problema, ¿no? Entonces, en este caso, me conviene, como es a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, me conviene esta expresión reemplazarla en función de a cuadrado, b cuadrado y c cuadrado, ¿no? Entonces, esto lo paso a restar, ¿no? 4 menos a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado, eso sería 2 veces ab, bc más ac, ¿no? Que eso es lo que vamos a reemplazar después. Ahora, por otro lado, como también aparece la suma de cubos, yo puedo pensar en cualquiera de las identidades del trinomio al cubo, ¿ya? Pero aquí justamente para usar una identidad más, colocamos esta, ¿no? A cubo más B cubo más C cubo menos 3 veces ABC es igual a más B más C por A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado menos AB menos BC menos AC. Eso es una identidad. Entonces tomamos nota de esa identidad porque es una propiedad. Y luego lo que hemos hecho es ir reemplazando. Por aquí bajamos. Como esto vale 2, según lo que hemos encontrado, colocamos 2, que multiplica todo, ¿no? Luego lo hemos distribuido ese 2 a los primeros tres sumandos. También lo hemos distribuido a los otros dos tres sumandos. Ahí está. Y luego hemos reemplazado. Pero como yo quiero a cubo, b cubo, c cubo menos 3 veces a cuadrado, b cuadrado, c cuadrado. Lo que voy a hacer es tratar de esto transformarlo a A cuadrado, B cuadrado y C cuadrado, ¿no? Entonces, para eso me conviene pasar a sumar esto al otro lado. Ahí está. Pasar a restar esto al otro lado. Y este 3 ABC lo paso a sumar. Ahora, 2 veces AB más BC más AC sería igual a 4 menos todo esto. Ahí está. Cuando agrupe estos dos, 4 va a quedar menos una vez esto
Y menos 2 veces esto sería menos 3 veces. Ahí está. Finalmente este 4 lo paso a restar y llego a la siguiente conclusión. Toda esta diferencia vale 3 veces ABC menos 4. Todo esto vale 3 veces ABC menos 4. Ahora, en el numerador yo puedo factorizar menos 2. Menos 2 veces aquí me quedaría 3 veces ABC y menos 2 factorizando aquí me quedaría menos 4. Simplificamos, queda menos 2 más 1, que es menos 1. Listo. Entonces, ese sería el procedimiento. De repente encuentran ustedes alguna otra opción para trabajar, también pueden usarlo, ¿no? De repente, no sé, pues como ya tiene una relación entre A, B y C, despejan uno de ellos y lo empiezan a reemplazar. También se supone en teoría debe salir. Bueno, lo único que de repente puede demorar un poco más, ¿no? Bien, chicos, ¿hasta ahí está claro? A ver, por favor, confirmen que hasta ahí está claro. Hemos incluido una identidad más, hemos aplicado el trinomio al cuadrado, ¿no? Y lo hemos sustituido. Bien, entonces continuemos. Bien, aquí me dan tres números reales no nulos, tales que 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C es 0. Nos piden ahí el valor de AB sobre C cuadrado más 1 sobre AB, A más B más C. Todo esto por AB sobre C más AC sobre B más BC sobre A. Y esto más AC sobre B cuadrado y más BC sobre A cuadrado. Bien, entonces vamos a trabajar el dato primero, ¿no? Trabajamos este dato. Si operamos aquí, mínimo común múltiplo sería ABC. Entre A me quedaría BC, entre B me quedaría C y entre C me quedaría AB. Y eso quiere decir que AB más AC más BC, eso es igual a 0, ¿no? Ahí está. Ahora, hay que ir operando más o menos para saber qué es lo que debemos buscar. Por ejemplo, si ustedes observan, esos tres términos tienen alguna relación, ¿no? Por aquí tenemos A por B y abajo en el denominador está el tercer valor al cuadrado. Ahí tenemos A y C y el tercer valor que falta está al cuadrado. Acá también no BC y está dividiendo por A cuadrado, que es el tercer valor. Entonces, como ellos tienen algo que ver, podemos pensar. En operarlos, ¿no? Entonces aquí mínimo común múltiplo sería A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado. Acá me quedaría B cuadrado, C cuadrado por A y B sería al cubo, ¿no? Al cubo. Entonces ya yo tengo que pensar, acá tengo una suma igual a cero, identidad condicional, ¿no? La suma de cuadrados sería menos 2 veces el producto de los tres por producto binario, ¿no? Esto por esto, esto por esto y esto por esto. Ahí está. Y los cubos, tres veces el producto de los tres, ¿no? Esto por esto, por esto. Ahí está. Bien, entonces vamos a operarte. Como les decía, operando estos tres, ahí está, me queda eso a cubo b cubo más a cubo c cubo más b cubo c cubo, todo sobre a cuadrado b cuadrado c cuadrado, el producto, ¿no? Aquí igual. Pero aquí también operamos. Mínimo con un múltiplo ABC. Entre C sería AB por AB, AB cuadrado. Entre B sería AC por AC sería AC cuadrado, ¿no? Entre A sería BC por BC sería BC cuadrado, ¿no? Y justamente aparecen ahí las expresiones que hemos calculado ya, ¿no? Este valor, este valor. Entonces, solamente nos queda reemplazar. Vamos a reemplazar esta expresión por 3 veces a cuadrado de cuadrado c cuadrado. Y vamos a reemplazar esta expresión por menos 2 veces ABC por A más B más C. Ahí está. Simplificamos aquí. Me queda 3, ¿no? Me queda 3. Y aquí simplificamos ABC, ABC y simplificamos A más B más C también. Me quedaría menos 2. 3 menos 2 es
3 menos 2 me daría 1, ¿no? La respuesta sería la alternativa B. Alternativa B. Bien, chicos, ¿hasta ahí preguntas? ¿Está todo claro? Bien, vamos a regresar al problema anterior para ir analizando una pauta en los problemas, ¿no? Sobre todo en los condicionales, a ver. Bien, por ejemplo, en este problemita teníamos un dato y lo que hicimos fue reemplazar ese dato luego de aquí realizar una operación que nos pedía el problema, ¿no? Reemplazar. Entonces, eso es un tipo de problema, cuando a partir de un dato que lo podemos trabajar, operar, reducir, reemplazamos y operamos. A ver, aquí tenemos un dato. Entonces la idea es a partir del dato darle forma a esta expresión. Pero ese dato puede ser una identidad condicional. ¿No? Como en este caso, justamente nos generaba una condición, ¿no? Algo similar pasa con el problema 6, ¿no? Tengo un dato, lo tengo que trabajar, lo tengo que operar primero para luego poder operar esto en función a ese dato. Y hay otros problemas en los que el dato se complementa con lo que nos piden y los dos generan el producto notable. Entonces hay que ir analizando qué tipos de problemas son los que van presentándose. Ahora vamos a ver cómo está el problema número 7. A ver, dice, Sonia organiza una fiesta y cuenta con 3 soles inicialmente, de los cuales gasta 2 soles en chocolates y 6 soles en helados, quedándole 5 soles, monto equivalente al precio de un cupcake, ¿no? Si N representa la cantidad de cupcakes que necesita comprar, determina el dinero que le falta a Sonia para la compra de para comprar los N cupcakes, ¿no? Para la compra de los N cupcakes. Ahí está. Bueno, y se sabe quién es esto. A ver, entonces lo primero que hay que hacer es analizar. A ver, ¿qué datos tenemos? Tenía inicialmente 3 soles. Gasta B y luego C soles. O sea, 3A menos B menos C. Y se le queda 5 soles. Todo eso sería igual a 5, ¿no? Ahí está. Ahora. Ya, aquí el mismo problema me está indicando cómo trabajar los datos. Miren, aquí esto es el cubo de 3A. Aquí está. Todo esto de aquí sería el cubo de menos B. Y aquí aparece el cubo de C más 5. Es más, menos C más 5. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito que este 5 pase a restar y lo agrupo. Y ahí recién le puedo aplicar la identidad condicional. Así, miren. 3A solito menos B y menos C más 5. Serían los tres términos que sumados me dan 0. Entonces aquí yo le voy a aplicar la identidad condicional, ¿no? La identidad condicional. Bien. Ahora, ¿cómo aplico esa identidad condicional? Bueno, acá dice que está el cubo, pues, ¿no? Entonces, si lo vamos a aplicar al cubo, cubo aquí, 27 cubo, cubo aquí, menos, 20, menos b cubo, cubo aquí, menos c más 5 al cubo. Según la regla de los condicionales, esa suma de cubos debe ser igual a 3 veces la primera base por la segunda base y por la tercera base. Bien, operando tendríamos, a ver, menos y menos se van, más, 3 y 3 serían 9, y me quedarían 9 veces A por B por C más 5.
Ahora. Aquí yo tengo 3A menos B y tengo AB. Tengo 3A menos B menos C. Ah, 3A menos B menos C, 5, lo puedo reemplazar. 3A menos B también, ¿no? Porque 3A menos B sería C más 5. Ah, entonces todo lo que está en el denominador también se puede reemplazar. A ver. 50 ya estaba, ¿no? Todo esto que está por aquí ya lo habíamos calculado. Acá está. Reemplazamos. Como les decía hace un rato, 3A menos B sería C más 5. Ahí está. AB baja igualito. Y 3A menos B menos C, 3A menos B menos C, vale 5, lo reemplazamos. Por aquí tendríamos 25 con 50, queda 2, ¿no? AB y AB se van. C más 5 también se van. 2 y 9 me quedaría entonces 18. Por lo tanto, a ver, 18, pero 18 es N, ese es el número de cupcakes que necesita comprar. 18 cupcakes. Y por 18 cupcakes yo pagaría 18 por 5, porque el problema me dice que cada cupcake cuesta 5 soles. Entonces yo debería pagar en total 90 soles, pero dice que al final le quedaron 5 soles. Así que lo que le falta serían 85, ¿no? Para completar los cupcakes que necesito, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería 85 soles. Aquí está, 90, ¿no? 90 soles son los que va a gastar en total, pero tiene 5 soles, así que va a gastar 85 soles. Respuesta, alternativa D. Alternativa D. Bien, chicos, hasta ahí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Duda sobre todo, ¿no? ¿Por qué apliqué la propiedad de la identidad condicional? ¿Cómo se ha aplicado? A ver, consultas. A ver, ¿y los demás qué tal? Están calladitos, no escriben nada, hoy están. Oh, está muy fácil el tema, ¿cómo es? Todo bien. A ver, Sualem Ramos, ¿qué dice Sualem? Ahí está atento, Sualem. Muy bien. ¿Qué dice Marjorie? Marjorie Marion. Muy bien, entonces vamos a ver nuestro último problemita. Luego damos algunas sugerencias que creo que en esta parte sí es. A veces es necesaria una sugerencia, aunque como les repito, problemas de productos notables, ustedes pueden aplicar distintas identidades y más de una a la vez también, ¿no? Bueno, tanto como a la vez puede ser, o primero aplico uno y luego aplico otro también, ¿no? También se puede. A ver, vamos al problema número 8. A ver, dice, Miguel contrata a un carpintero para que le prepare un escritorio de madera con cuatro gavetas, cuyas medidas en centímetros se pueden observar en el dibujo. Si la otra medida de la gaveta 1 es x menos 100 centímetros y el producto de los valores numéricos de las medidas de dicha gaveta es 26.620, determine cuánto pagó Miguel por el escritorio si el monto fue de. Ahí tenemos el monto. Bueno, vamos anotando nuestros datos primero, ¿no? A ver, nos dice que, bueno, hay algo que está implícito que no lo vemos aquí, pero sí está en la gráfica, ¿no? Nosotros sumamos
y menos 120, x menos 100 y 2z menos 125 tiene que dar todo esto, que es z. Eso sería un dato implícito. Ahora, el dato de la gaveta 1 dice que la otra medida de esa gaveta es x menos 100. A ver, entonces quiere decir, por acá mide y menos 20, por acá mide 125 menos 7, entonces por acá va a medir x menos 100, ¿no? Eso es lo que nos dice el problema. Y ese producto de dimensiones, y menos 120 por 125 menos z por x menos 100, ese producto vale 26.620. 26.620. Entonces tenemos que anotar esos datos. A ver, lo primero es que vamos a encontrar eso, ¿no? Que esta longitud más esta me tiene que dar z. Ahí está. Si el z lo pasamos entonces a restar, me quedaría 0, ¿no? Me quedaría así, ¿no? X menos 100 más y menos 120 más z menos 125 igual a 0. Tengo, ojo, si la suma es 0, puedo pensar en condicional. Pero hay algo más, no solamente viene de aquí, también la expresión me ayuda a elegir ese valor. Miren, aquí me dicen x menos 100 al cubo, y menos 120 al cubo, z menos 125 al cubo. Entonces se debe entender que en algún momento yo debo conocer estos valores, ¿no? Las sumas, las restas. Justamente como lo tenemos aquí. Entonces, esto sería como el A, el B y el C, ¿no? Tengo que A más B más C vale 0. Así que le podemos aplicar identidad condicional, ¿no? Esta suma de cubos sería igual a tres veces el producto de las bases. Ahí está. Producto de las bases. Pero según el problema, ¿no? Según el problema me dice que el producto de, a ver, el producto de y menos 120 por 125 menos z, aquí habría que cambiarle el signo, ¿no? Y por x menos 100. Ajá, aquí lo único que está difiriendo es por el signo, nada más. Vamos a factorizar el signo entonces. Ahora sí. El producto de x menos 100 por y menos 120 por 125 menos z, todo eso es 26.620. Entonces yo tendría que en el numerador estaría 26.620, en el denominador 55, ¿no? Ahí está. Y el menos 3 que lo bajamos. Como está con valor absoluto, bueno, el signo menos no va a afectar, ¿no? No va a afectar. Aquí, 26.620. Tiene quinta. Es más, si ustedes quieren descomponer, a ver, descomponemos. La mitad sería 13.310. Otra mitad, 6.655, ¿no? Ahí yo le saco quinta. Y me sale 1.331. Y ahí le saco onceava y me sale 121. Y nuevamente onceava me sale 11. Nuevamente onceava me da 1. Ah, y entonces me conviene escribirlo como 55 por... A ver, 55 por 121 por 4, ¿no? 484. Y por el 3 afuera todavía, ¿no? Así que si lo multiplicamos por 3, justamente me da 1452. Bien, así que el monto que pagó por ese escritorio
fue de 1.452 soles. Respuesta sería la alternativa A, ¿no? A. Bien, chicos, ¿preguntas hasta ahí? De repente alguien también halló los posibles valores de las dimensiones, ¿no? Por ahí alguien calculó cuánto podría ser X, Y, Z y... También es válido. También es válido hallar algunos valores que cumplen. Solamente que hay que verificarlos, ¿no? Hay que verificarlos. Bien, chicos, entonces vamos a dar algunas sugerencias para su evaluación. Primero, las claves, ¿ya? Para que verifiquen, ahí también nota las claves de los propuestos. Bien, ahí están los propuestos, las claves. Y en un minutito empezamos a dar algunas sugerencias. Ya, pero para eso necesito que tengan a la mano su cuadernillo para poder dar las sugerencias. Sí, por favor. A ver, están escribiendo algunos de sus compañeros. Vamos a ver que, si hay alguna consulta. A ver, para el primer ejercicio propuesto, la sugerencia es una diferencia de cuadrados, ¿no? Ah, ya, pero aquí tenemos, por ejemplo, el primer término es x más y al cuadrado menos x menos y al cuadrado. Ya, eso es Legendre, ¿no? Legendre. Entonces hay que ir aplicando Legendre por ahí. Exactamente, así es. Entonces, para el ejercicio número uno, mi propuesta es que le apliquen la identidad de Legendre y luego generen una regla, porque aquí háganlo de esta manera, cuando tengo un término, dos términos, tres términos, cuatro términos, y luego cuando llego a la n, ¿no? Entonces, esa es la sugerencia para el primer problemita. Las claves, a ver, las claves están ahí. Listo, ahí están las claves. Ya, entonces para el primer problemita la sugerencia es correcto, ¿no? 1C, 2D, 3B, 4A, 5D, 6B, 7D y 8A. David me pide el problema número 2. Claro, a ver, vamos a ver el problema número 2. Ahí está el problema número 2. Problema 4, claro, también ponemos el 4. A ver, vamos a hacer algo. Desde el 1 voy a ponerlos todos completitos, ¿ya? Está el 1. Damos unos
20 segundos como para que puedan tomarle una captura. Listo. El 2. Listo, el 2. El 3. El 3. Ahora sí el 4. Ahí está el 4. A ver, pasamos al 5. Ahí está el 5. El 6. Va al 7. Ahí va el 7. Y ponemos el 8. El 8. Y nuevamente coloco la clave de los propuestos. Bien, vamos entonces a dar la sugerencia también para el problema número 2. Ahí va. A ver, el problema número 2 dice que la empresa Bebidas SAC produce dos tipos de gaseosas, gaseosón y gaseosín, cuyos costos de producción en soles son respectivamente T1 de Q,
donde Q es mayor que 3 y C2 de Q debe ser, dice, menos 14Q, donde, ah, ya, donde dice, donde Q representa la cantidad de gaseosas producidas en decenas de cada tipo. Y nos piden determinar el costo de producción de gaseosas gaseosón, cuando este es igual al costo de producción del costo de gaseosín, ¿no? Ya. Bien, la sugerencia va por aquí, ¿no? Me dicen que el costo de producción es igual, así que lo que hay que hacer pues es igualar los dos, ¿no? Costo 1 igual al costo 2 y resolver esa ecuación. Ahora, para resolver esa ecuación, ahí está donde, lo que vamos nosotros a usar el lo que hemos visto en las clases pasadas. A ver, yo lo había mencionado, si tenemos una ecuación cuadrática o de grado superior y se quiere resolver, entonces lo que necesitamos es pasar todo un solo lado y hacerlo cero, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿y dónde aplicamos el producto notable si es una ecuación? Bien, les va a quedar una ecuación cúbica aquí. Ahora, no hemos resuelto ecuación cúbica, sin embargo, ustedes pueden buscar generar un producto notable. Y si es cúbica, estarán buscando un binomio al cubo, ya que solamente tienen la variable q y constante, ¿no? Entonces ahí la ecuación es darle forma de un binomio al cubo. ¿Ya? Esa es la clave en el problema número 2. Si les digo más ya, les estoy dando demasiados datos para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Entonces, en la número 2, la idea es igualar, reducir a la ecuación cúbica, y esa ecuación cúbica da la forma de un cubo, ¿no? Un binomio al cubo. Para la pregunta número 3, dice, Jesús compró para su hijo una consola PlayStation 4, ¿no? Para pagarlo en 3 meses, una tasa de interés de 2% mensual. El precio al contado de la consola PlayStation 4 fue de 5S cientos de soles, donde S es M cubo más N cubo sobre M cuadrado más N cuadrado. M más N es 4 y M por N es 3. Bien, ahí. Quiero hallar M cubo, N cubo y M cuadrado más N cuadrado. Bueno, ahí hay que utilizar las identidades de binomio al cubo y binomio al cuadrado. En el caso del binomio al cubo, la sugerencia es usando la forma abreviada. Entonces, para la pregunta número 3, binomio al cubo, forma abreviada, y binomio al cuadrado. Y reemplazamos nada más, ¿no? Los valores que nos dan. En la pregunta número 3, 4, perdón, 4, efectuemos el producto para hallar el área del triángulo. Y reducimos un poquito, le damos forma más que toda la expresión, ¿no? Por ejemplo, la raíz cúbica de 640 lo puedo escribir como 4 raíz cúbica de 10. Entonces, por ahí puedo factorizar un 4, ¿no? Y la raíz cúbica de 100 es raíz cúbica de 10 al cuadrado. Mientras que la raíz sexta de 100 lo puedo escribir como raíz cúbica de 10. Y si ordenamos ahí, ya tenemos algo relativo a una suma de cubos. Una suma de cubos. Entonces, la sugerencia primero es reducir un poquito la expresión hasta bases, no bases primas, pero por lo menos bases que generen un producto notable. Esa es para la 4. Y al final todo eso se va a reducir a una suma de cubos. En la pregunta número 5, la sugerencia es, a ver,
Yo creo que reemplazar, ¿no? Porque me dan como dato que x más y más z es igual a 3k. Entonces yo puedo decir que x más y sería 3k menos z. Y así voy reemplazando, ¿no? Como x más y más z es 3k, x más z lo reemplazo por 3k menos y, y así. Entonces es mi sugerencia y luego opera, ¿no? Operan, reducen y listo, salió el problema. A ver, para el problema número 6, la suma de las inversas sería 1 sobre AB más 1 sobre BC más 1 sobre AC. La sugerencia es operarlo, porque dice que eso es la suma de las inversas es igual a la unidad, todo eso sería 1. Ya, operan y reducen. Y luego agrupan algunos valores. Por ejemplo, les va a quedar ahí que A más B más C es igual a BC. A más B más C igual a A por B por C. Eso es en la pregunta 6. Y si ustedes agrupan A más B y el C lo pasan a restar, pueden factorizar ese C, que luego se puede reemplazar en el segundo, en el tercer dato, ¿no? En el tercer dato lo podemos reemplazar. También en el segundo, ¿eh? Pero primero hay que trabajar con la suma de al cubo, ¿no? La suma al cubo. Ya, entonces en la pregunta número C, operar un poquito y reemplazar con la suma trinomio al cubo y trinomio al cuadrado también. En la pregunta número 7, reemplazar valores. Miren, A más B más C vale 0, entonces A más B es menos C. B más C es menos A, C más A es menos B, ¿no? Y vamos reemplazando esos valores y operando. Operando poco a poco, ¿no? Bueno, la sugerencia entonces es reemplazar valores equivalentes. Luego de elevar al cuadrado también, porque nos necesitamos elevar al cuadrado, cuadrados. Buenos días, Miss. Quedan 3 minutitos para receso. Ok, gracias. Bien, entonces como les decía, en la 7 es reemplazar por un valor equivalente, ¿no? Más rápido reducir. Bien, chicos, vamos a aplicar nuestra encuestita. Si tienen alguna consulta, por favor, escríbanlo por el chat. Mientras van haciendo su encuestita, ya saben que A excelente, B bueno, C regular, D malo y E deficiente. ¿Ya? Puedo observar las consultas que escriban por el chat. Gracias, Valquiria. Bien, chicos, terminamos la encuesta y ya tienen sus 15 minutos de receso en 2 minutos. Como les repito, ¿tienen alguna consulta? Pueden escribirla por el chat.
Bien, chicos, por favor, terminen la votación. Faltan cuatro. Y recuerden que tienen su receso ahora, ¿no? En un minutito. Bien, chicos, me despido porque ya estamos en la hora. Muchas gracias, cuídense. Hasta la próxima semana.